Buenos días, buenas tardes y buenas noches aquí en Canal 10 Televisión Sur, la tele del escándalo, la tele de la información o la tele de entretenimiento, lo que ustedes quieran, la tele del sur, del norte, de Santa Cruz, pero por esta semana la tele de Nibaria, un partido político que propone cambio, propone ni lata del gofio, ni chorizos, ni enchufados, ni vagos, ni maleantes, un partido nuevo que quiere cambio. Lo lidera Javier Abreu. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. ¿Te gustó la presentación? Es que la has copiado de mí, vale. Pero me gusta que copies bien. Perfecto. Por lo menos hoy has copiado bien. Gracias, Javier. Hoy lo has hecho bien. De verdad que ahora muy bien, porque he visto la luz en mi vida. Sí. Yo estaba errando, como dicen en la cultura católica, erraba en las tinieblas, apareció la luz y la luz hizo verbo y habitó entre nosotros y se llama Javier Abreu. Claro, bien hecho, bien hecho. Pero después, soy un evangelista, San Félix de Padua. Después del 26, cuidado, porque los evangelistas que han entrado últimamente al Congreso tienen problemas. Claro, sí, lo tienen claro. ¿No? Porque el verbo les puede. Tienen el verbo muy largo. ¿Tú puedes largo. O no puedes? Yo creo que debo. Que ¿tú no puedes lo mismo o no que puedes? Poder o deber. No es lo mismo deber que poder que tener. Tienes una sana envidia y unos celos saludables de si se puede que sea personal en el caso de eso, la Audiencia Nacional. No, tengo una sana envidia en el sentido de que no tengo perras para poderme personar yo. Si Madrid, yo tuviera dinero, me personaría, claro. En el caso de eso. Si tuviera perritas, me personaría. Vale. Eso quiere decir, para que la gente nos entienda de aquí, en el caso en el que se va a destapar cómo se pagaban comisiones por hacer el puerto de Granadilla o del puerto de Arinaga, por ejemplo. Eso lo contamos hoy en la radio, ¿no? Lo contamos esta mañana en la radio, sí. Pero ahí se van a descubrir cómo se han estado pagando esas cantidades de millones de euros en comisiones a determinados elementos de aquí, con nombres y apellidos. Luis Suárez Trenón, Julio Boni y Antonio Castro. Me gustaría estar personado en la causa. ¿Te gustaría? Sí, sí. ¿Te parece valiente lo que han hecho estos con? Me parece tremendamente valiente. Es curioso, la rueda de prensa no la dio el alto Estado. Pero para llegar al final. Perdona, Javier, perdón. Que esta rueda de prensa, curiosamente, no la dio el alto Estado Mayor de ese pueblo. Dieron concejales del Rosario, de Güímar y Candelaria. La pregunta es: para llegar al final, a mí me gustaría que sea para llegar al final. Hasta no el final. Solo para estar una temporadita y sacar la información, sino para llegar al final y hacer acusación. ¿Sabes algo de...? Pues, y pedir imputaciones y pedir acusación en firme. O sabes mucho, eres muy intuitivo, porque si se puede, se presentó en un gran caso de corrupción en Tenerife, se personó y después desapareció. Es que... tú lo sabías, ¿no? Sí, claro. Ah. Hay dos maneras de personarse en las causas. Con un hecho para servir a la ciudadanía, es decir, para llegar hasta el final, caiga quien caiga y sea del color que sea, sean de los tuyos o sean de los míos, tu obligación si de persona es llegar hasta el final y pedir la máxima pena, sobre todo para aquellos políticos que han metido la mano en la lata al gofio, o la otra manera de personarse es estoy una temporadita y esa temporadita me permite contarle a algunos amigos de medios de comunicación lo que va a suceder y después ya me retiro, estoy cansado, no tengo más recursos. Todos sabemos que personarse en una causa conlleva un montón de gastos en abogados, procuradores y demás. Si lo tiene, que ojalá yo lo estuviera, estaría hasta el final con todas las consecuencias. Y todas las consecuencias significa llegar hasta el final y con los políticos, con los demás lo que corresponda, ¿no? Pero con los políticos ser extremadamente duro, más duro incluso que lo que debería de ser la Fiscalía. ¿Por qué? Porque se supone que son los representantes de todos nosotros. Y sean de un color o de otro, insisto, blanco, amarillo, rojo o encarnado, llegar hasta el final y pedir las máximas penas. Porque han metido la mano en nuestra lata del gofio, en la de todos. Y han hecho un puerto que sabían que no debían de hacer, se ha hecho un puerto que no ha servido para nada y que se han llevado un montón de millones según la Guardia Civil y según la Audiencia Nacional. Pues que caiga el peso de la ley. Pero con todas las consecuencias, por eso digo, es bueno personarse en las causas, sí. Tengo envidia sana de ellos, la pena es no tener yo los recursos para llegar hasta el final en ese asunto. Llegar hasta el final significa acusar. Acusar. Escrito de acusación, claro. Que no se dio con los informes de la Guardia Civil. Que no se dio en el otro caso de si se puede personar en una gran macrocausa contra la corrupción en Tenerife y no acusó al final. Es que ese es el gran problema. Bueno, muy mal para si se puede y buen para si se puede. Vamos a ver, le pedimos aquí, desde esta humilde morada, que ya. Si te personas, debe de llegar hasta el final. Y yo veo mucha gente que se persona, por el camino se hacen los sordos cuando no torpedean la causa desde dentro. Y lo mismo que criticamos, por ejemplo, cuando en las causas se persona gente de Coalición Canaria para defender a otra gente de Coalición Canaria,
disimulando que son acusación particular, se le debe de pedir a persona, a cualquier persona que ejerza la acusación particular, que llegue hasta el final con todas las consecuencias. ¿Crees que hay una guerra sucia de Coalición Canaria de los otros partidos? ¿Crees que, estás metido en una guerra sucia, con, por ejemplo, en tu caso? No, es guerra sucia, es malas artes. Hay gente que actúa mal en política, hay políticos que actúan mal y hay formaciones políticas que mandan a sus lacayos y a sus troles y demás a insultar y a meter en las redes sociales. Por ejemplo, a mí estos días se han inventado pues que si tengo sobrina, que si los perros que tengo no son míos, que son de alquiler y tonterías así. Cualquiera que me conozca sabe que tengo una perrita de hace 12 años que se llama Diana, y cualquiera que me conozca recientemente sabrá que tengo una perrita de hace un año, adoptadas ambas, una por cierto por Braulio Simancas, el cocinero, que fue el que me la dio, él y su mujer, y Servia, que me la dio a Brigada Animalista, que la recogió de un barranco de Adeje hace un año. Meterse con esas cosas e inventarse historias y que luego la gente le siga el hilo diciendo, pues es verdad, yo sé que no tiene perros, eso es mentira. ¿Qué se consigue con eso? Desacreditarse a quien lo pone, porque cualquiera que me conozca de toda la vida pues sabrá que tengo una perra hace 12 años y tengo otra hace un año, bah, tontería. Y luego inventarse cosas de la familia, de los seres queridos, de la gente de alrededor. Si no tienes documentos, no tienes pruebas, ¿para qué dices tonterías y dices estupideces? A la mitad ni las contestas. ¿Crees que hay miedo para el día 26 o ni varias? Creo que lo que hay es una preocupación, porque estamos diciendo las cosas claras, altas y claras. Creo que el día 26 por la noche ya hay firmado al día de hoy un pacto Coalición Canaria, PSOE y el PP. El PP lo tiene con Coalición y el PSOE también lo tiene con Coalición. Y que si los ciudadanos no van a votar, el cambio no se va a producir, va a ser más de lo mismo. Y vamos a seguir hablando de lo mismo en los próximos 4 años. En cambio, si los hombres y mujeres libres de Tenerife, que no le deben nada a nadie y que están pensando en ellos, en su familia, en sus amigos y en su entorno, van a votar, es posible hacer el cambio. Pero depende de que la gente vaya a votar, que la gente se movilice y que crea de verdad que es necesario un cambio y que no sigamos votando a los mismos. Si quieres más de lo mismo, vota a los mismos. PP, PSOE o Coalición Canaria. Si quieres cambio, entonces tienes que votar ni varias en Tenerife. ¿Ayuntamiento? En el caso de La Laguna, La Laguna, al Ayuntamiento, al Cabildo de Tenerife, que presentamos lista, la lista es verde, pone Nibaria, y la lista del Parlamento de Canarias, que es color sepia, que pone Nibaria. Y la lista de los ayuntamientos, que como todo el mundo ya sabe, es blanca, ¿no? Sí. No hemos podido mandar, porque no tenemos dinero, los sobres a las casas, las tendrán en los colegios electorales, espero, y no tenemos tantos recursos como otros para tener 200.000 vallas, porque tienen vallas hasta de SOS de Tenerife. Vallas ilegales, porque están en zonas ilegales, porque la ley prohíbe todas esas vallas que vemos en la autopista, pero ellos mismos las mantienen para ellos mismos luego salir, y el resto del año pues que sea la administración pública la que ponga la publicidad en esas vallas ilegales. Creo que lo que tienen es una angustia, porque hoy no controlan las redes sociales, y afortunadamente hoy me he levantado con una gran noticia y es que en el futuro tampoco los van a poder controlar. Hace poco tiempo el Partido Socialista y el PP y Ciudadanos, y por cierto también Podemos, las cuatro grandes fuerzas políticas, acordaron una reforma de la ley electoral. Y esa reforma de la ley electoral implicaba que los partidos políticos te pudieran mandar WhatsApp, y te pudieran mandar un montón de información a través de las redes sociales y que pudieran coger, llegado el caso, pues tu perfil político, lo que a ti te guste, si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro, si eres ecologista, si eres animalista, lo que sea, y mandarte información y utilizar esa información. Y hoy conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no, que esa parte de la ley de la reforma electoral queda anulada, el artículo, si no recuerdo mal, 58, queda anulada. Los partidos políticos no podrán utilizar los datos de las personas en las redes sociales, no podrán guardarlos, no podrán usarlos. Podrán mandar publicidad, pero no podrán usarlos ni guardarlos bajo ningún concepto, porque va contra la Constitución española. Eso es una gran noticia para la libertad y la democracia, especialmente en un territorio como Tenerife, donde no hay libertad de prensa, donde la mayoría de la prensa está secuestrada por el poder, está secuestrada en este caso por Coalición Canaria. El periódico El Día sirve a los intereses exclusivamente de Coalición Canaria, Radio Club, pues tres cuartos es lo mismo, y así podríamos seguir hablando de muchos otros medios que están controlados hoy por el poder a través de nuestros impuestos, porque todo eso se paga con fondos públicos, ¿no? Y donde más beneficia, pues a ver, en Tenerife, donde la gente se puede comunicar por WhatsApp. ¿En qué medios has aparecido tú en esta campaña? Pues en el Diario de Avisos, casi a diario, en la COPE una vez, solo una vez, 15 minutos,
En Radio Sanadú y en el norte y en el sur de la isla de Tenerife, a través de la colaboración que ellos tienen con otras emisoras, y ya está. No, ¿y Canal 10? Y Canal 10. ¿Y el digital de Canarias? Sí, no hay más. No hay más. Porque la libertad que están en lo que hay, claro. Aquí están en lo que están, ¿no? No hay mucha más libertad en Tenerife. Lamentablemente, para mí, como mal que tienen las redes, ¿no? Menos mal que existe WhatsApp y existe Facebook y Twitter e Instagram, y la gente puede seguir las cosas a través de las redes sociales. ¿Y cómo notas el seguimiento? Bien, en líneas generales bastante bien, pero... No es suficiente. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Exacto, el día 26, claro, el día 26, por la mañana levantarte, ir a la urna y poner botito. Y luego te puedes ir a la playa, pero si la gente se va a la playa y no va a votar, entonces ya tenemos otro problema. Date cuenta que las elecciones municipales habitualmente hay menos participación que las elecciones generales. Y en Canarias... Creo que las elecciones generales estuvimos en un 67% de participación. Si se baja 10 puntos, estaríamos en el 57%, ¿no? Uf, preocupante eso. Tremendo, tremendamente preocupante. ¿Favorece a Coalición Canaria? Favorece siempre al poder la abstención. La abstención siempre favorece al poder porque el que podría ir a votar... ¿Y por qué no se ponen, supone que está desencantado. ¿Tú propondrías que las elecciones fueran un día laborable? No. ¿Como en otros países? No. ¿No? ¿Solo el domingo? Yo lo que prohibiría es que llegara la publicidad a las casas. Esa tremenda. ¿Pero el domingo está bien? Sí, yo creo que sí. ¿Y si hay sol, la gente va a la playa? No, yo creo que el domingo es un buen día. Sí, pues ayudas a muchas circunstancias. Vale. No solo está el hecho del trabajo, sino hay muchas más circunstancias. Es el día que menos movimiento hay en las vías públicas. Hay ¿Y estás vigilante etcétera. De las jugarretas que hace siempre en los partidos? En el aquí día a veces hasta votan los muertos. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta en estas elecciones. Votan hasta los muertos. Los muertos que están en el cementerio a veces votan. Y casos de eso nos hemos encontrado. ¿Y los mítines de los muertos cómo es? Los mítines de los muertos al final votan por 5, por ellos y por los familiares. Ah, y vale. Con eso hay que tener cuidado. La gente debería levantarse el domingo, ir a votar el cambio. Yo le pido a la gente que dé una oportunidad a Tenerife después de 35 años. Yo escucho a algunos y no se ponen de acuerdo en cuándo cambió esto. Pues cambió en 1987, donde Coalición Canaria llegó al Cabildo por sorpresa. A ti. Y luego ha ido cambiando de nombres, pero claro, según ha ido cambiando de nombres, también le han ido cambiando la fecha de cuando llegó al poder, ¿no? No. Cuando se produce el gran cambio en Tenerife es en 1987, muchos de los que nos están viendo a lo mejor ni habían nacido, coge ATI con mayoría absoluta al Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, ya tenía en Santa Cruz hacía 8 años, ya venían gobernando hacía 8 en Santa Cruz, pues saca las cuentas, ¿no? Es que ATI gobierna, Coalición Canaria gobierna el Ayuntamiento de Santa Cruz desde 1979, desde entonces han gobernado Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife desde el 87. La Orotava jamás ha conocido otro alcalde que no fuera de Coalición Canaria. Impresionante. Impresionante. La alternancia es buena en política y esto hay que producirlo, hay que provocarlo. Pero cuando hablamos de alternancia hablamos de los nuestros y de los otros. Porque claro, esto muchos dicen, oye, es que la alternancia es solo que se cambie el otro. No, y tú también, ¿no? Cuando ya lleva toda una vida gobernando en la administración, que venga otro también. Esto hay que moverlo, ¿no? No solo porque sean los tuyos. Javi, ¿nos permites ir a publicidad? Sí, claro. Muchas gracias. Vuelta de la publicidad con Javier Abreu. ¿Qué tenías algo que decir tan importante? Ay, mi madre, otra vez lo del dinero. Tengo 3 euros. Vale. ¿Qué vas a hacer con eso? 3 euros. ¿Y? 3 euros. Sí. ¿Con 3 euros? Yo me quedo con uno. ¿Con 3 euros? No, tú no te vas a quedar con nada, que siempre estás esperando. No, ¿viste las perras, muchachos? Mírame a mí. No, las ¿viste perras? Los 3 euros y se te salen los ya, ojos. Eres loco ya. Mi madre, si tuvieras el ojo virado como yo, se te ponía derecho. Eso es verdad. Mira para mí. No hay dinero para la campaña. 3 euros. Con 3 euros. Eso para la campaña de Canal 10. Con 3 euros te puedes comprar. Ojo al dato. Porque después dicen, no, esto lo dije yo, lo saqué yo, lo conté yo. Yo te voy a dar la pista. Y después, mírame a mí. Que sí, pero dio el dinero. Pero no, mírame a mí, deja vale. El dinero. Muchacho, que se te va, ¿eh? Sí, se te va, esto no es un muelle granadilla, solo son 3 euros. Pero mira. ¿Para la campaña de Canal 10? No, dime. Escúchame. 3 euros, mira lo que te vas a poder comprar con 3 euros. Hasta ahí puedo leer. Y tú no puedes decir nada más. Hay que se me asfixie ahora que estamos en directo.
El dinero. Dale un pico de agua. Sí, te pones apurado. Muy nervioso. Ya está, hombre, ya está. El dinero, ¿lo ves? Sí. Pues con, y no puedes comentar nada, ¿eh? No. Solo quiero ver el gesto de tu cara sin que comentes nada más. Con 3 euros te compras una tele y una radio. Mira, así. Con estos 2 euros una tele. Y con el euro, que son 3, una radio. El gesto de tu cara. ¿Y quién pone el dinero? Ya está comprado. ¿Ya está comprado? Lo compraron. ¿Pero quién lo compró? Un amigo, para su amigo. ¿Y estamos nosotros en esa pomada? No. ¿No? ¿En esa pomada no estamos? No. En la pomada no estamos. En la pomada sí están. ¿Y eso es como lo del Nibaria con la mano de así, las esposas y el chorizo, no? Es la pomada. La pomada. Ahora te gusta la pomada. ¿Vas a usarlo en la campaña? Es que tiene doble significado, pero creo que no lo pillas. Ahora lo acabas de pillar. Sí, me dolió. Te dolió. Tardas en cogerlo últimamente. Estoy bastante flojo. Pero vamos a ver. Estoy bastante flojo. Pero vamos a ver, el intelectual... No, me tienes agotado. El intelectual Javier, eres me tú. Me tienes agotado ya. Pero el intelectual estoy eres agotado tú. Ya. Tienes que coger al vuelo. Estoy agotado. Pero la tienes que coger al vuelo. El intelectual... Estoy cansado. A ver, el intelectual agotado. Eres tú. Pero yo simplemente soy el ayudante. ¿Tienes síntomas de agotamiento? No, tiene que ser síntomas de mucho morro. Porque te costó, ese te costó cogerlo. Rápido. Es como lo que te conté esta mañana, de Guinea Ecuatorial. ¿Te costó? Es una senadora. ¿Te costó cogerlo? Sí, ya. ¿Te costó? Pero es que no arranca. ¿Quién va a ganar el domingo? Nibaria. ¿Eh? Nibaria, ¿no? ¿Dónde? En la Laguna. ¿Y en dónde más? En el Cabildo. ¿Y dónde más? En el Parlamento. Bien hecho, Félix. Ya estamos todos contentos. Dame el euro de la radio, ¿lo puedo coger? ¿El euro de la radio? Bueno, es que... ¿Hacemos un programa de radio nosotros ahí? No, ahí estamos vetados. Ahí no estamos en la pomada. Pero no la pomada. Es como... Los voy a poner aquí, pero no los cojas. No, escúchame. ¿La que vende está como yo? ¿La que vende está como tú? Yo, así de sí. Oronda y Vironda. Oronda, está Oronda. La que vende está Oronda. Venga, vas bien. Va. ¿Y el que compra está como tú, de flaco? Sí. No, coño. Sí. Bien, ¿no? Oye, ¿has acertado las dos? ¿Has visto? Sí. El gordo y, la flaca. Ah. La gorda y el flaco. Ya, apartada. Laura y Hardy, ¿no? Sí. ¿Ah? Ajá. Y salen así. Ya no te puedo dar más pistas porque lo terminarás soltando. Pero una persona muy cercana a Oronda y Lirón no te va a tener muchos problemas. A no ser que paguen. No, porque no está su nombre. No, pero lo que está a su nombre va a tener que pagar mucho. No está arreglado. ¿Y en esa jugada hay un abogado? Sí, claro, siempre hay un abogado. ¿Siempre? Siempre hay un abogado. ¿Un abogado siempre. Que está en todos los clubes, como diría Groucho Marx? Sí, siempre están en todos los clubes. En las historias. Sí. Es un abogado que además que está bien. Está guapo. En Agadir, el abogado... ¿Abogado? Está bien. ¿Abogado? Está bien. En Agadir... Está muy bien. El abogado está bien. Pero en Agadir no hay un montón de sitios de club por la noche que van allí a... No, eso era en La Laguna, donde iban algunos. Ah, pero en Agadir también hay club de noche, ¿no? Bueno, porque los grabaron. Ah, vale. Allí y aquí. No, todavía el caso Baute tiene sus ramificaciones, ¿o qué? Es que Juan, pues mucho Juan, los volvió a grabar. ¿Sí? Ay, mi madre. Salam aleikum. Que Dios les perdone. Sí, Marruecos es un sitio interesante. Bueno... Quita la mano de espera, ahí. Espera, otro medio... No, pero que no toques la dos medios de comunicación en manos de los enemigos, ¿no? Para ellos. Sí. Bueno, yo voy a... ¿Tú te acuerdas que yo te conté? Sí. ¿Cómo era? Sí. Para ti, para mí, para ellos. Exactamente. ¿Conoces el macromuelle de Agaete? Sí. ¿Sabes que hay una plataforma que se llama Salvar el Agaete? Sí. Plataforma, Salvar sí. El Agaete. Que ha conseguido, después de muchísima pelea en el juzgado, el expediente. Sí. Del gobierno. Te voy a contar una cosa. Dime. Un día estaba yo en Agaete, esto es una anécdota, no tiene nada que ver con eso. Un día estaba yo en Agaete. ¿Con la Oronda y Oronda? No, estaba yo en Agaete con unos amigos. Sí. ¿Ibas a casarte? No, estábamos por ahí paseando. Y entonces digo, mira, vamos aquí a ver si la señora nos dice, de gracioso, que hasta una broma, ¿no? Pero está buenas, Canarias. A ver si la señora nos dice cómo llegar a no sé qué restaurante. Dice, Javier, tú sabes llegar al restaurante mejor que yo. Digo, pero hasta aquí, señor. Hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí, señor. ¿Te conocías? Hasta aquí, señor. Mi madre, se acaba de caer la botella de Aladín. Esto es trae cola. O sea, que eso que estás anunciando... Ya está guardado, es, ya. Es como, si, cuando, como, ya está guardado. Como frotas la lámpara y sale un genio y dice... Ya está guardado. Queremos un medio, sí. Y tendrás todo lo que quieras, sí. Acaban de prometer... Formulo tres deseos. Acaban de prometer, para poder sostener esto que te acabo de contar... Mira, tienen el dinero escondido. Sí. Yo te lo voy a sacar otra vez. Sí.
Estos son 2 euros para la tele, ponen unos ceros más. Y esto es 1 euro para la radio, ponen unos ceros más. Sí. Pues para poder sostener esto, ¿cómo se sostiene? Porque esto en el mercado libre no es sostenible. ¿Con contenidos educativos? No, sacando la segunda cadena de la radiotelevisión canaria. Ah, la producción, ¿no? Y produces para la radio. Quiliguá, ¿lo has visto? Sí. ¿Lo has visto venir? Negociar. Si eso te parece poco, el Cabildo Insular de Tenerife le dará la producción de la radiotelevisión insular de la isla de Tenerife. Pero entonces se queda fuera. Cuídate con las dos cosas. Pero hay uno que se queda fuera. No, 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 porque al uno le dan los grandes programas. ¿A quién? ¿Al que se queda fuera? No, no se va a quedar fuera ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ni siquiera el que está cabreado gritando que le den algo? Tendrá algo. Ah, ¿de consolación? Claro, como siempre. ¿Para que no se, para que no se enfade? Para que se ría. Para que se ría de cabreo. Vale. Lo has entendido bien, sí, ¿no? Pues ya está. El muelle de Gaete. Que muelle de Gaete, verdad, perdón, perdón. Sí. ¿Sabes quién aparece en el expediente? No. Un amigo tuyo. No creo. Sí. Sin vergüenza. Conocido tuyo. Ah, entonces no es amigo. Bueno. Conocido. Francisco Villar. Me suena ese nombre. El catedrático. Este fue el que hizo el informe de las grúas y que dijo que aquello era magnífico, brillante y que todos los funcionarios le hicieron la pelota. Ah, sí, sí, guana. Y cuando fue al juzgado dijo, no, yo no les dije que era estupendo, solo les dije que era un informe teórico. ¿Este? Este. Agüita. Diciendo que si no se construye el muelle hay pérdidas económicas, bueno, el favor. Un informe hecho... Increíble, están todos de encargo. En Puertos Canarios. Lo encargó Puertos Canarios Francisco Villar. Y se conoce ahora gracias a que han logrado acceder al expediente. Yo solo le digo a la gente cuando... ¿Y no hay memoria de impacto medioambiental? Nada, cuando este señor va a los juzgados de La Laguna, le dice a la jueza que él no ha hecho un informe vinculante ni oficial, que él no conocía la empresa de las grúas, que él no conocía la situación económica de esa empresa y que él solo hizo un informe teórico y que no le recomendaba a nadie... Pero para nada, porque eso, era solo un informe de estudio. ¿Eso lo hizo en la tu escuela cuando se organizó el conducir? No, esto lo hizo en la cuando Universidad decían, eso de la Laguna. Había teórico y práctico no. En la Universidad. El práctico no hay, ¿no? En la Universidad de La Laguna, a través de una famosa fundación que nadie ha metido mano. Y que nadie quiere hablar de la fundación porque de la universidad. Están familiares de la consejera de Hacienda. Que nadie quiere hablar de la fundación de la empresa, universidad. Sí. Porque todo el mundo al final ha montado una fundación. Y se han montado muchas fundaciones en Canarias para evadir. El rector de la universidad sea socialista y la fundación de la Laguna sea de coalición canaria. ¿Cómo se explica eso? Mucha gente ha montado fundaciones para evadir sus responsabilidades. El gerente, el que fue, uno de los que fue gerente de la Fundación Empresa Universidad de la Laguna es el hermano Carlos Alonso. A mí me Alonso. Que hoy es candidato de coalición canaria de la Laguna junto con José Alberto. Que se enfadó, se fue y vuelve. Y volverá. A mí me sorprende tremendamente que nadie quiera hablar de lo que ha pasado en esa fundación y de la gente que ha pasado por la fundación. Ahí están y contratados en manos de consejeros. Y de muchos políticos, sí. De muchos políticos. Tremendamente, bueno, tremendamente. Increíble. Y que además catedráticos de la Universidad de La Laguna estén emitiendo informes porque la Laguna tiene unos magníficos profesionales, unos magníficos profesores, pero luego a través de la fundación hacen informes a las administraciones que cuando llegan esos informes al juzgado son tan cobardes que dicen, no, aquello era teórico, ¿y qué harías no era oficial. Tú si llegaras al poder? Yo creo que habría que... ¿Te cagarías la fundación? No, no, habría que hacer una auditoría de todas estas... fundaciones, como la de los puertos. Toda. La del puerto, la del Loroparque, bueno, la de Caja Canaria, la de la Caixa, toda una serie de fundaciones que se han ido creando para saltarse la ley una y mil veces. Una fundación, perdóname, una fundación es para hacer algo noble, algo bueno para la sociedad, algo que dé beneficio a la sociedad. No se puede hacer una fundación para ocultar detrás de esa fundación un negocio, porque eso es como si tú tuvieras un bar escondido detrás de la fundación. No, no, hombre, si usted tiene un bar, tendrá que ser tratado igual ese bar que el de la esquina o que el de aquel pueblo. Pero usted no puede tener una fundación para detrás de la fundación tener escondida una empresa y escondido un montón de contratos que no entran en el mercado libre porque se lo ha llevado una fundación. ¿Ves? Si la fundación de Curroja funcionara así, todos nos tiraríamos las manos a la cabeza. No puede funcionar una fundación en Tenerife de protectora de animales para esconder negocios millonarios anuales. Esto es una barbaridad. Y usted hay que ponerle coto algún día y decir, ya está bien, la fundación de Cepsa, la fundación de Caja Canaria, la fundación de la Caixa, la fundación de Pepito, la fundación de Juanito, es que son 200.000. ¿Sabes cuánto dinero se está yendo por ahí y no se está yendo a las arcas públicas? Muchísimo. No todas las fundaciones son iguales, porque hay fundaciones serias y rigurosas, pero todo el mundo ha montado una fundación para evitar el control financiero y fiscal y de todo tipo y laboral de un montón de actividad.
Hoy Santiago Pérez. El dinero está escondido. Sí. Hoy Santiago Pérez ha dicho que si gobierna va a sacar a la Laguna de la ilegalidad. ¿Compartes ese parecer? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque Santiago Pérez ha hecho una muy buena entrevista hoy y yo creo que confunde un criterio con el otro. Yo no soy partidario de echar a Coalición Canaria de las instituciones. Y la gente ahora está en casa y se puede estar asombrando. Ahora pueden cortar y pegar después, pero ahora viene la segunda parte. No soy partidario, no me pongas esa cara de asustado. No. Yo lo que soy partidario es de ganarle a Coalición Canaria. Primero que ganarle, con voto y con concejales y con diputados, que es la manera de producir el cambio democrático. Segundo, no a cualquier precio se debe de echar a nadie del gobierno. Se debe de echar del gobierno a las personas que están, después de tantos años, por la vía democrática. Pero no para poner a gente que sea igual. La gente debe de ir al cambio por una serie de valores, de principios y de honestidad. Que yo, por supuesto, a Santiago no se la niego, faltaría más, ¿no? Pero no es el hecho de echar por echar. No, echar por principios, por valores, por compromiso, por lealtad con el pueblo de Tenerife. Eso sí, echar por echar no, que yo creo que ahí hay una mala explicación. Seguramente él querrá decir lo mismo que yo, por valores, por principios, por democracia, por lealtad al pueblo de Tenerife, eso sí, pero echar por echar, ¿no? Javier, antes de irnos, las 10 medidas claves de Nibaria, las medidas claves, ese minuto, minutos de oro, para dirigirte a los electores. Ah, pues no vuelvo mañana. No. ¿No? Aquí ya se... Hoy es el último día antes del 26 de abril. ¿Y después nos seguimos nosotros? ¿Dónde? ¿En la tele? ¿Cuándo seguimos dónde? ¿La semana que viene? ¿Sí? Sí, claro. Ah, claro, como estás haciendo como una despedida. No, despedida antes del 26M, ¿no? Que casi me pongo a llorar. Yo también. Como estás ahí como despidiendo, ¿no? No, sí, parezco ya estoy como viudo, una viuda. Sí, como estás como medio viudo, ¿no? El funeral no ha sido. Mira, yo creo que no hay que hablar tanto de programas, ¿no? Que sí, que los programas son importantes. Pero más importantes son los valores de las personas. La lealtad, la sinceridad, el compromiso serio y riguroso con el servicio público, el compromiso de no meter la mano en la lata al gofio, de no robar, el compromiso de no permitir que nadie robe, el compromiso de cuando ves una injusticia pegar un grito y si es necesario pegar un puñetazo en la mesa o dos, el compromiso de no traicionar a tu pueblo, el del compromiso de cuando ves una injusticia no mirar para otro lado, de denunciar la corrupción todos los días de Dios cada vez que la ves, no permitirla, no tolerarla. El compromiso de ser leales con aquellos que lo pasan peor, que lo pasan mal. El compromiso de no atacar por atacar a los funcionarios o el compromiso de atacar a los empresarios o atacar a todos. No, aquí no se trata de atacar a nadie, ni ir contra los empresarios, ni contra los sindicatos. No, lo que se trata es que los sindicatos lo hagan bien, los políticos lo hagan fantásticamente bien, respetar a los empresarios para que creen trabajo, porque hay muchos y muy buenos empresarios en la isla, honrados, que desean crear empleo. El compromiso, en definitiva, de ser buena persona en la administración pública. Con que tú vayas allí, seas buena persona y trabajes un poquito, habrás logrado un éxito tremendo. Porque hay gente que va simplemente por un salario, están 2 horas y se marchan, meten la mano en la lata del gofio. Ese es el gran compromiso. ¿Tenemos medidas concretas para determinados problemas? Sí, hablamos en nuestro programa electoral, que podría estar hablando casi una hora, de las Kelly, del transporte público, de los atascos, de la corrupción, de los hospitales, de la sanidad, de la vivienda, de los animalitos. Podríamos estar hablando horas y horas de lo que dice nuestro programa electoral. Pero el mejor compromiso que puede tener alguien el domingo, si es elegido por los ciudadanos, es el compromiso de ser honrado, de no permitir ni tolerar ni directa ni indirectamente la corrupción y defender a la gente que más lo necesitan en Tenerife. Ese es el mejor compromiso, no mirar para otro lado, no atacar al adversario por atacarlo, no inventarte historias ni mentiras si no las tienes contrastadas la información. Llegar a acuerdos para resolver problemas y no crear más problemas. Ese es el mejor compromiso que puede tener el pueblo de Tenerife si confía en nosotros este domingo 26. El compromiso de lealtad con el pueblo de Tenerife, no lealtad ni a un empresario, ni a un sindicato, ni a un partido concreto, sino a la gente que te ha votado para servir a todos, incluidos a los que no te han votado, con sinceridad y con honestidad, que hace mucha falta en Tenerife. Tenerife es un pueblo que necesita el lunes por la mañana levantarse y decir, ha habido un cambio, y con una sonrisa grande, poder transcurrir a lo largo del día y decir, por fin, hemos hecho un cambio histórico como nadie se ha esperado, que era acudiendo a votar. A cambio de nada, simplemente de poner gente seria y honrada en las instituciones, sin un bocadillo, sin una comida, sin una mortadela, sin amenaza, sin chantaje, sin pedir currículos a nadie, sin prometer enchufar a nadie,
hacer las cosas honestamente y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en Tenerife. Te hayan votado a ti, a mí o al otro. Eso es lo mejor que se puede hacer. 26 de mayo, vota Nibaria, Javier. ¿Seguro? Mejor imposible. ¿Tú vas a votar Nibaria? Pues, claro, no me queda otra, si no me echan. Al Cabildo, al Parlamento y al Ayuntamiento de La Laguna. Javier, muchísimas gracias. Gracias a suerte el día 26 de mayo. Suerte a ti y a la gente de Tenerife. Muchas gracias, Javier. La suerte de Tenerife será la suerte de todos nosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta gracias, siempre, don Javier. Hasta siempre. Me alegro de haberte conocido. Yo también. Yo más. Volvemos otra vez a Canal 10, en La Guadaña. Disculpen esta tos, pero con Javier Abreu cualquier cosa es posible. Ya hemos tenido nuestra ración de Nibaria, hemos hablado de lo divino y lo humano, pero ahora nos vamos a Arico, al municipio de Arico, cerquita aquí de Granadilla, casi municipios hermanos. Y nos vamos con la candidata a la alcaldía del Partido Socialista Obrero Español, Olivia Delgado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque esto se ve a las 11, a las 4, ¿no, Rudy? En la mañana, en la tarde y en la noche. Sí, a las 11, a las 4 y a las 10. Sí. ¿Y llegará Rudy? Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Tienes suerte, Olivia, tres veces. Pues muy buenos días, buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Contenta. Oye, ¿cómo fue eso de jurante la Constitución ayer en el Senado con todo lo que está pasando ahí en España? Fue emocionante, ¿verdad? Pues prometer porque prometí. ¿Prometiste? Prometí. Muy emocionante, además una responsabilidad muy grande, dada la situación que estamos viviendo en España, donde es necesario la mesura, el diálogo y caminar hacia la convivencia. Estoy muy contenta y muy agradecida a más de 124.000 tinerfeños y tinerfeñas que me votaron al Senado y a todos los ariqueros y ariqueras que lo hicieron posible, porque no podemos perder de vista que también en el municipio de Arico me apoyaron mayoritariamente para que les representara en el Senado. Y por supuesto a mi partido por la confianza que ha tenido para proponerme para un cargo de tanta importancia y tan relevante. Bueno, cogemos el avión desde Madrid, venimos a Tenerife Norte, cogemos el coche y vamos a Arico. Y cuando entramos en el municipio, pone un cartel, no hay ni diálogo, ni tolerancia, ni comprensión. No hay absolutamente... ¿Desde hace 4 años han dialogado contigo alguna vez? No. ¿Se han sentado el grupo de gobierno? Porque hay unas reglas del juego democráticas, ¿no? Entre la oposición y el grupo de gobierno. Por ejemplo, algunas cosas importantes como el plan general. Eso requiere el consenso de todas las fuerzas políticas. Sí. Y vamos a hablar del plan general, que es el documento más importante, uno de los más importantes de Arico. Sí. ¿Ha habido ese consenso? Sí. Lo primero que tengo que aclarar es que el 26 de mayo... Perdona, y antes de nada, porque todo el mundo dice, todo contra Olivia, dice. Sí, el 26 de mayo tenemos una cita muy importante y quiero aclarar, para que no sigan engañando a nuestros vecinos y vecinas, que Olivia Delgado, si obtiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, va a ser la alcaldesa del municipio, porque por encima de todo está mi municipio, el municipio en el que nací y crecí, y municipio al que me debo, y que está atravesando una situación insostenible. En Madrid estaré un par de días al mes, no voy a estar más, por lo tanto es falso que me voy a ir a Madrid y que no voy a venir más a Arico. Y eso es lo primero que tengo que aclarar, porque hay partidos que como no tienen programa, se han dedicado a decir que yo no voy a ser la alcaldesa de Arico porque no me voy a quedar. A mí nadie me ha obligado para que sea candidata a la alcaldía de Arico. De hecho, si estoy es porque tengo el apoyo mayoritario de mis vecinos y vecinas en Arico, que así lo han manifestado en el 2011 y en el 2015. Y no podemos olvidar que quien pone y quita en el Senado y pone y quita en Arico son los vecinos y vecinas. Por lo tanto, eso hay que respetarlo. Con respecto al diálogo, desde el Partido Socialista hemos estado estos 4 años permanentemente llevando propuestas al Pleno, dialogando, ofreciéndonos a trabajar para resolver los graves problemas que tiene el municipio. Y lo que hemos recibido por parte del Gobierno es un no a todo, incluso a las cosas que se aprueban en el Pleno, como mismo se aprueban, los esconden en el cajón.
Con respecto al plan general, un documento tan importante para el municipio de Arico, y que no tenerlo está teniendo unas consecuencias muy graves para Arico y para los vecinos y vecinas. Porque ¿qué está pasando? Pues que están convirtiendo el municipio en el cajón desastre de todo lo que no se quiere en otro sitio de la isla. Y el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, está aprobando por interés general, sin tener ninguna ordenación, parques eólicos a diestro y siniestro, afectando al municipio y afectando a los vecinos. Por lo tanto, los vecinos se preguntan si hay algún interés en paralizar esa aprobación del plan general. Hemos tenido un gobierno de Coalición Canaria que ha gobernado en Arico casi 34 años, que cedió las competencias del plan general en el año 2012 al gobierno de Canarias, que han pasado 7 años y que en estos últimos 4 años el Pleno, a propuesta del Partido Socialista, ha aprobado 4 veces que se convoque de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Plan General y no se ha convocado. Ni los vecinos ni el Partido Socialista tenemos ningún conocimiento de lo que recoge ese Plan General. ¿Qué le está diciendo Coalición Canaria a los vecinos de Arico? Que ahora no sacan el Plan General, sino que lo harán después de las elecciones. Nos llevan engañando años y los vecinos se tienen que ir del municipio porque no tienen un suelo donde construir sus viviendas. Los niños no tienen colegios nuevos porque no hay suelo para esos nuevos colegios. Y en la costa seguimos sin tener el centro de salud que merece y que necesita la costa porque no hay plan general y por tanto tampoco suelo de uso sanitario. O sea que entrando al plan general ya vemos 3 problemas. Vamos a empezar. Parques eólicos. ¿Cuál es la problemática? Al no haber regulación, al no haber control, ¿qué puede pasar? ¿Arico devora demasiado suelo? Curiosamente no se compensa al municipio por la presencia de estos parques eólicos, no dan ni el 9% de la... tienen que dar un tanto por ciento, como se aprobó inicialmente, no pagan los impuestos, van al juzgado. Sí, así es. Cualquier vecino quiere hacer un proyecto o hacer una vivienda y le dicen que no es posible porque no hay plan general, proyectos como una empresa, una explotación ganadera que te lo trasladan los vecinos que tienen el suelo buscado y ven como les dicen que no, y a la semana siguiente un promotor de parques eólicos compra el suelo y no tiene ningún problema para poner un parque eólico. Pero una pregunta, Olivia, el secretario del ayuntamiento y los funcionarios tienen esa información y no la dan porque el gobierno se los dice. Yo no sé por qué no la dan, pero nosotros hemos presentado por registro de entrada hasta en la consejería del territorio, a la consejería le hemos solicitado por registro de entrada por registro de entrada y no hay manera. Desde hace casi 2 años y ni siquiera nos han contestado. ¿Qué interés hay de que no sepamos qué recoge ese plan general que están haciendo para Arico? ¿Qué interés hay de que se tenga paralizado y no se apruebe? Eso lo tendrán que explicar. ¿Pero el Consejo de Gobierno de Fernando Clavijo aprueba siempre proyectos de parques eólicos en Arico? ¿Proyectos de parques eólicos? O sea, por la información interés deben tenerlo de ellos, ¿no? Claro que lo deben tener. Ellos solos. Aprueban los proyectos sin que haya una ordenación de las infraestructuras energéticas. Y eso no hay que, sino que ir a Arico y ver lo que está ocurriendo. Luego, el gobierno local está siendo cómplice de esta situación. ¿No tiene que informar al ayuntamiento de esos parques? ¿No tiene que haber un informe? Pregunta. Sí, sí, y hay informes. ¿Y los informes técnicos municipales son desfavorables? ¿Todos? Todos los informes técnicos municipales. ¿Qué le hemos pedido en numerosas ocasiones y ha aprobado el Pleno? Pues que recurra vía judicial todos esos parques que tienen informes técnicos municipales desfavorables y que además se exija que se ordene el territorio. No están recurriendo ni están cumpliendo con esos acuerdos plenarios. Imagínate, nos ponemos en una perspectiva, aquí en la playa, ¿no? En las playas de Arico, y miramos hacia arriba y vemos que desde Coalición Canaria, desde hace años, los parques van caminando hacia abajo, ¿no? Desde arriba abajo. Van ocupando, pensamos que no iban a saltar la autopista y la han saltado. Sí. ¿Esa es la realidad? Sí, y siguen autorizando al lado de explotaciones agrícolas, condenando a los agricultores a que probablemente no puedan seguir explotándolas porque los últimos que han autorizado, los aerogeneradores, están a menos de 100 metros de las explotaciones agrícolas. ¿Cuál es nuestro compromiso con la ciudadanía de Arico? Exigir al gobierno de Canarias
que cumpla con la ordenación energética y exigir al gobierno de Canarias que se siente con el ayuntamiento de Arico y con los vecinos de Arico para planificar dónde pueden ir y dónde no pueden ir esos parques eólicos. ¿Tú lo harías siendo alcaldesa? ¿Te comprometes? Por supuesto, por supuesto que lo vamos a hacer. Es nuestro compromiso porque no se puede seguir devorando un municipio por los intereses empresariales de unas empresas que son muy fuertes y muy potentes, pero que están intentando no dejar ni un solo euro en Arico. ¿Cuánto ha ingresado el Ayuntamiento de Arico por los parques eólicos? Están liquidando lo que es el impuesto de construcción y el canon. El Ayuntamiento lo liquida, pero automáticamente las empresas están recurriendo a los juzgados vía contencioso diciendo que ellos no tienen que pagar esos impuestos porque el ayuntamiento ingresa como lo cero euros. Claro, como lo aprueba el pero gobierno de Canarias. Pero se gasta dinero en el abogado. Como lo aprueba el gobierno de Canarias por interés general público, pues ellos dicen que no hay un trámite de licencia municipal y que por lo tanto entienden que no deben pagar. Pero el abogado sí pasa la minuta. Sí, exactamente. Y una minuta generosa, además. Sí. Esa es la situación y nosotros nos comprometemos con nuestros vecinos. De hecho, somos el único partido político que desde el minuto uno está actuando ante esta situación. Somos el único partido político que hemos puesto recursos a los parques eólicos porque el ayuntamiento no ha hecho en los procesos en los que puede presentar las alegaciones a los parques, no ha hecho nada, y somos el único partido que hemos estado asesorando a los vecinos para presentar pues esas alegaciones y esos recursos. Qué raro, porque hay otro partido en Arico que está haciendo un montón de cosas. Sí, se pero está todas copiadas del PSOE. Sí, es sí. Es que raro sí que primero Arico no haya hecho lo que estás diciendo tú. No, y de hecho, pero además un partido político que viene a las elecciones y dice: somos la vanguardia, criticamos todo y tal, y hace reuniones del plan general a favor del gobierno. Sí, ¿Cómo se come eso? De hecho, Olivia, anoche en el último pleno ordinario llevamos una iniciativa para que el ayuntamiento, y esto lo tienen que saber los vecinos porque es muy importante, porque escribir una cosa en un papel está muy bien y el papel aguanta todo lo que se le quiera escribir, pero la realidad es lo que pasa en los plenos municipales. Y anoche en el último pleno municipal, en el último pleno estuvo ordinario, bueno, este partido, el Partido Socialista, llevó una propuesta y la propuesta era para que el ayuntamiento presentase recursos potestativos de reposición y también acudiera a la vía judicial, vía contencioso, a todas aquellas autorizaciones que estaba haciendo el gobierno de Canarias de parques como el de Magua 1 o el de las Hoyas de Lucas. Porque están aprobándolos y habrá que hacer una modificación del planeamiento. Ese partido que dice que son los únicos que defienden a Arico, primero Arico, impidieron la votación de esa iniciativa. ¿Ah, sí? Con su abstención y el voto en contra del gobierno local, es decir, que se alinean con el gobierno local para impedir se voten. Creo yo que es la marca blanca de Coalición Canaria. Las iniciativas del Partido Socialista. Una persona que estuvo en Si Se Puede, que lo echara. Bueno, se fue antes que lo echara, porque lo iban a echar. Se fue antes, crea su propio partido, pensando que iban a sacar representación, y lo que hace es piratear, vampirizar propuestas de otros partidos. Por ejemplo, sí, hubo una reunión en Abader, ¿no?, con los vecinos, a cuenta de las cuotas, y apareció él, dio una charla él, creo, ¿no? Y cuando vio que los vecinos estaban todos sublevados, pues se mandó a mudar. Bueno, nosotros hicimos una reunión en Abader con los vecinos. Ah, hizo la reunión tú y aparece él. Apareció él y el otro día. Mucho peor entonces. El otro día, el día de la jornada de reflexión de las elecciones generales, convocó a través de la comunidad de propietarios una reunión para hablar de la urbanización de Abades. ¿El sábado? El sábado 27 de abril. Qué fuerte. A mí me llegó la convocatoria porque soy vecina de ahí, me llegó a través de la comunidad de propietarios y cuando llegamos al sitio era una reunión política el día de la jornada de reflexión. Esto es lo que respeta este señor y su partido, la democracia. Y en cuanto a que es una marca blanca de Coalición Canaria, eso lo dirás tú. Yo voy aún más allá. Él ha sido portavoz de Coalición Canaria en el grupo mixto. Ha sido portavoz hasta hace unos días de Coalición Canaria en el grupo mixto en el gobierno local. Ha tenido oportunidad de cambiar el desastre que está pasando en Arico porque nos sentamos desde hace 3 años, estamos intentando alcanzar un acuerdo con este señor que tiene un concejal
para poner una moción de censura con un programa de gobierno definiendo las cuestiones que eran necesarias cambiar en Arico, y ha bloqueado esa moción de censura. Ahora se dirige a los vecinos diciéndoles que es la llave del cambio. Esa llave que él define del cambio bloqueó el cambio desde hace 3 años, y esto los vecinos y vecinas deben saberlo. Y es cierto, ha estado vendiendo cosas que no ha hecho, porque lleva más de un año sin presentar ni una sola iniciativa al Pleno Municipal. Más de un año. Bueno, parques eólicos, los colegios, ¿qué pasa? Hay un problema grave en los colegios de Arico. Y tú que eres maestra, lo has vivido intensamente como persona y como política, ¿no? Sí, nuestra... Y como profesional, sabes perfectamente lo que estamos hablando, ¿no? Los colegios de Arico tienen más de 50 años, son infraestructuras que no reúnen las condiciones porque son colegios muy antiguos, que han quedado muy obsoletos, y es necesario construir colegios nuevos. ¿Cuál es nuestro compromiso? Pues poner en marcha esas obras para que los colegios sean una realidad. Y no solo lo vamos a hacer, sino que vamos a dotar los suelos necesarios. Hasta ahora los parques eólicos han ido donde le ha dado la gana al gobierno de Canarias, pero no han sido capaces de, por interés público, que esto sí que es un interés público, poder construir los suelos, los colegios, perdón, por ejemplo, en suelo rústico, porque por ejemplo en la Villa de Arico hay un problema con el suelo que es rústico, y no se ha podido construir el colegio. Es más, desde el Partido Socialista hemos llevado incluso a través de la diputada Teresa Cruz enmiendas a los presupuestos de Canarias para incluir partidas para esos nuevos colegios que necesita Arico. Y Coalición Canaria, tanto en Arico como en el gobierno de Canarias, han bloqueado la posibilidad de que los niños y niñas de Arico tengan colegios en condiciones. Nosotros no solo vamos a garantizar que tengan unos colegios en condiciones, sino que vamos a garantizar las ayudas que los estudiantes necesitan y merecen. En estos 4 años no se han dado ayudas al estudio, solo una vez. Y del curso pasado, imagínate, ya está terminando este, pues hablamos del curso anterior, es decir, desde hace más de un año, les deben a los estudiantes una convocatoria de ayudas al estudio. ¿Qué hicieron? Desde hace más de un año, es decir, en 4 años una única vez han dado ayuda. Y encima se las deben. Es bochornoso, es lamentable lo que está ocurriendo en el municipio de Arico, donde no se respeta a las familias, donde no se respeta a los niños y niñas, donde no se respeta al profesorado. Es que el cambio no solo es necesario, sino que se debe hacer de forma urgente. Esta situación no puede continuar en el tiempo otros 4 años más. Por eso animamos a nuestros vecinos a que vayan a votar, que no se quede nadie en casa, porque el cambio está ahí, está muy cerca y lo vamos a conseguir el domingo. Vamos a tener una mayoría absoluta que permita ese gobierno, porque si no hay mayoría absoluta, el resto de los partidos se juntarán todos para evitar ese cambio, del primero al último. Aquí solo hay dos opciones: es la papeleta del Partido Socialista para el que quiera el cambio, y el resto de papeletas cualquiera, da igual, no hace falta ni que la miren, para el que quiera todas, continuar. Todas las papeletas, les digo yo, pero no por nada, sino todas las papeletas de los partidos políticos son de Coalición Canaria. Coalición Canaria, el Partido Popular en Arico es de Coalición Canaria, el único comité local del Partido Popular que es nacionalista, que es Andrés Martínez, que es nacionalista, para mí no es del Partido Popular, porque está siempre. Lo consideran un socio, lo consideran como el Partido Popular no ofrece nada sino apoyar a Coalición Canaria, sumar votos para que tú no gobiernes. Ciudadanos es el hijo del concejal de Agricultura, de Manuel Marrero, es de Coalición Canaria, es un partido creado por Coalición Canaria para intentar, por si acaso fallan los otros partidos, mantener ese gobierno que no es del cambio, y después Primero Arico, que es Coalición Canaria. O sea, tenemos 5 partidos de Coalición Canaria contra el PSOE. Curioso, ¿no? Efectivamente. Es un mapa político curioso. Efectivamente, 34 años de gobierno tendrán mucho que... ¿Cinco partidos? Tendrán mucho miedo. 4 partidos de Coalición Canaria, ¿no? Y el único interés que tienen para Arico ya se ha visto. Es que no gobierne. En el gobierno y tener... Que no gobiernes tú. Y tener asegurado pues esa continuidad. Que no gobierne, que no haya un cambio, que no abramos puertas, que no abramos ventanas.
Es curioso, Elena Fumero, de la alcaldesa de Vico, no, yo voy a tal. Sale en el día, voy a ser la candidata. Y al día siguiente la echaron como agua sucia y pusieron a Juan José Armas Marrero, que era del CCN y que está en Coalición Canaria. Los mismos, lo pusieron los mismos que se fueron del partido, Eladio Morales, Manuel Marrero. Habían 12 personas en la Asamblea de Coalición Canaria y ellos dos pusieron al candidato. Alucinante. ¿Esto es cómo se gobierna Arico? Lo que nos trasladan los vecinos es cansancio, hartazgo, hastío. Y te lo dicen, que la única esperanza que tienen es que podamos ser gobierno y que nadie se quede en casa, porque son conscientes de que necesitamos una mayoría absoluta para poder gobernar. ¿Qué están haciendo Coalición Canaria y el resto de partidos políticos? No, diciendo, el resto no, Coalición Canaria. Diciendo, todo, bueno, todo. Coalición Canaria... En general. En general y todo el conglomerado de Coalición Canaria, diciendo que me voy a ir. No tienen un programa político, no tienen un proyecto político. Y en cuanto a lo que decías de Primero Arico, es obvio que es Coalición Canaria, porque se ha tirado 4 años haciéndole oposición a la oposición. 4 años que se dicen pronto. Eso no se ve en ningún otro sitio. En mi pueblo dicen que lo llaman el tonto útil. Pero bueno, vamos al consultorio del Polis, el famoso consultorio que se iba a poner el Polis de Sanidad. El consultorio de la salud. ¿Qué pasa con eso? Pues... Bueno, además de un asunto turbio de ahí, pero bueno, ya hablaremos. Pues se alquiló por la vía de urgencia un local hace ya más de 10 años, se estuvo pagando casi 10 años ese alquiler y jamás se puso a disposición de la Consejería de Sanidad. Los vecinos de la Costa de Arico deben saber que desde hace 10 años tenían que haber tenido un consultorio médico en el Porís, un centro de salud en el Porís, que lo recogía el plan de infraestructura sanitaria. Y si no lo firmó Eladio, ¿no? Y si no lo tiene... El contrato lo firmó Eladio Morales. No, lo firmó, creo que Elena Fumero. ¿Elena Fumero? Elena Fumero. ¿La alcaldesa? La que fue concejal... ¿Firmó el alquiler de 700 euros mensuales? Sí, y se le ha pagado mensualmente esos 700. 700, Rudy, 700 por 12. Y por casi 10 años, todo ese dinero. Rudy, 700 por 12. 8.400. ¿Al año? Al año. ¿Por 10? 84.000 euros. Todo ese dinero... En Arico, 84.000 euros tirados a la basura. ¿A la basura? No, la buchaca de alguien, no sé quién es. Creo que tiene que ver con algún concejal del partido... Y no, se me escapó. Algún concejal del gobierno. 84.000 euros que no lo vamos a recuperar y que no han servido absolutamente para nada. Esto es un escándalo. Digan lo que digan. El alquiler. No se pone a disposición del Consejo de Sanidad. Y al final, ¿ustedes saben qué acabó en ese local de 700 euros al mes pagado durante 10 años? Era un gimnasio. Sí, exactamente. Porque al dejaron de pagar el alquiler hace unos meses. Yo debería ir al gimnasio ese del Polis. Sería bien, ¿no? Podría recuperar los 84.000 euros, hacer un esfuerzo y bajar de peso. Pues está, sí, es muy bueno el deporte, desde luego. Y también en nuestro programa tenemos un programa para el mantenimiento y para poner. ¿Pero vas a pagar a tiempo a las entidades deportivas? Sí. ¿Te comprometes? Sí, porque claro. Porque hay que uno sí, que lleva 4 años, concejal de Hacienda, que vamos, le cuesta pagar, parece más agarrado que un pasamano. Y con respecto al centro de salud, ¿cuál es nuestro compromiso? Que lo vamos a poner en marcha. Los vecinos y vecinas de la costa van a tener el centro de salud que merecen y que necesitan. Un centro de salud en condiciones y que estará ubicado en una zona de fácil acceso para todos los vecinos de la costa, que ya estamos viendo los suelos y que será una realidad si conseguimos el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Quería hacerte una pregunta que me contaron el otro día, curiosamente iba en la 111 y alguien que vive en el sur de Tenerife y conoce y tiene casa en la Jaca, me dijo, Feli, en la Jaca los vecinos estamos pagando, el ayuntamiento está pagando a los vecinos el saneamiento. O sea, ellos limpian los pozos, van al ayuntamiento, la factura y lo pagan. Porque la obra no sirvió para nada, ¿eso es verdad? No, lo que está ocurriendo es que... ¿No hay saneamiento en la Jaca? Se ha hecho una obra que, por cierto, aprovecho para decir que la obra de urbanización la hizo el Partido Socialista en 9 meses que estuvimos en el gobierno. Aprobamos el presupuesto, aprobamos los proyectos, adjudicamos las obras y las ejecutamos. Quien tenga alguna duda puede consultar el boletín oficial de la provincia de noviembre de 2011 cuando adjudicamos la obra.
Porque también van diciendo que eso no es cierto, que el Partido Socialista en esos 9 meses no hizo nada. Después de 24 años de abandono de Coalición Canaria, si sirvió de algo esos 9 meses de cambio, fue para sacar adelante cosas que nunca se hubieran hecho si hubiese seguido gobernando Coalición Canaria. No es que se estropee, es que es necesario hacer una obra para poner una estación de bombeos y una depuradora. Que no hace que han hecho el grupo que de no gobierno. Han hecho nada. En materia de saneamiento, entonces, el grupo de gobierno no ha hecho nada. ¿Entonces qué está haciendo? Hay unos vecinos a los que se les está cobrando la tasa de saneamiento y que no se les hace el saneamiento, que se la pagan a Qualia. Hay otros vecinos que me dicen a los que le están vaciando los pozos y hay otros vecinos que se tienen que vaciar los pozos. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Llevar una iniciativa al Pleno para que incluyan el núcleo de la Jaca y las Listadas para las obras de saneamiento que son necesarias. Y además, mientras se lleven a cabo esas obras y se ponga en funcionamiento la red de saneamiento, hemos solicitado al Pleno que se inicie los trámites oportunos para que el ayuntamiento asuma el vaciado de los pozos, no solo en las Acas, sino también en las Maretas, que hay un grave problema de vertidos de aguas residuales. ¿En las Maretas? En las Maretas. Y tengo que recordar que desde el año 2016, el consejero socialista de aguas incluyó en su presupuesto del Consejo Insular de Aguas una partida de casi 500.000 euros para resolver el problema de saneamiento, para colaborar con el municipio de Arico, no había de Las Maretas. Lo único que tenía que hacer el ayuntamiento es poner el suelo a disposición para construir una estación de bombeo y poner a funcionar la red de saneamiento. Eso es mucho trabajo. No han hecho nada. Y las aguas residuales se vierten, las puedes ver en la calle cuando vas a Las Maretas, con un grave problema de contaminación y graves parámetros que indican que son aguas de toxicidad, y que el gobierno local no solo no hace nada, sino que miente a los vecinos, porque han sido capaces de decirles a los vecinos que el Partido Socialista y Olivia Delgado los ha denunciado en la Fiscalía. Lo único que ha hecho el Partido Socialista es ser responsable con los vecinos y vecinas y poner en conocimiento de la Fiscalía que el ayuntamiento no está cumpliendo con las funciones que son de su competencia. Y además pedimos en ese momento a la Fiscalía que pusiera en marcha una medida cautelar, y es que el ayuntamiento, mientras resuelva ese problema, asuma el vaciado de los pozos y el tratamiento de esas aguas. Te doy un consejo, cuando vayas a presentar una iniciativa en el te lo tenía dicho desde el principio, desde que empezaste esta legislatura, ya que se acaba, es que todas las iniciativas las tenías que haber llevado al registro de la propiedad intelectual para que no te las copien. Sí. O sea, antes de ir al pleno, vas al registro de la propiedad, oye, cópiame esta, ponme aquí esta iniciativa porque me la van a chulear. Pero, ¿qué es lo que te ha pasado? Pero es muy gracioso. No, tienes que denunciar al registro de la propiedad. Te cuento algo para que te rías un poco, bueno, porque es una cosa muy graciosa. Determinado concejal, que todos conocemos, sí. Que se puede ver los órdenes del día de los de más del último año. En la clase, cuando estudiaba era un copión. Vas y todas las iniciativas son del PSOE, entonces tú lo observas, ¿no? Y empiezas a debatir una iniciativa. Lo ves como discretamente se levanta y coge su teléfono. Sale del salón de plenos y llama a determinados medios y a determinados periodistas. Y al día siguiente, qué casualidad, que esa iniciativa que se ha debatido y que ha presentado el Partido Socialista viene publicada en prensa como que es de ese determinado partido político. Mi madre. Bueno, el minuto de oro, Olivia. Tu momento, como decíamos, estelar, de dijiste a los vecinos de Arico. ¿Qué pides el día 26 de mayo? ¿Cuál es tu propuesta, así muy resumida? ¿Tu mensaje ese de oro, como dicen, el minuto de oro? Tenemos un programa para sacar a Arico de esta situación. Y aquí hay solo dos opciones. Hay que pensar si queremos seguir como estamos o hay que hacer un cambio. Un cambio con valentía y un cambio para que un equipo preparado, solvente, comprometido con su municipio, haga ese cambio necesario.
Y la papeleta es o la del Partido Socialista para el cambio que merece Arico y para resolver los problemas que tiene nuestro municipio y atender las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, o el resto de papeletas, que son las papeletas de la continuidad, las papeletas del abandono, las papeletas de tirar los balones fuera, las papeletas de no resolver los problemas y las papeletas de que nuestro municipio esté ahora mismo en blanco y negro, fuera de todos los mapas de todo y perdiendo todas las oportunidades. Somos un equipo comprometido con el municipio, pero que no solo está comprometido la candidatura, sino personas muy reconocidas, personas del municipio muy reconocidas, como nuestro querido profesor Antonio Tejera Gaspar, que van a estar ahí para apoyarnos y para sacar este Arico adelante. Por eso, el próximo domingo te pido que vayas a votar con ilusión, que vayas a votar con ganas, porque el cambio está muy cerca y lo vamos a hacer entre todos y todas. Y vamos a hacer ese gobierno que merece. Y desde luego, si ganamos las elecciones y gobernamos, yo voy a ser la alcaldesa de Arico, porque primero que nada está mi municipio, ese municipio al que estoy entregada, por el que no he dejado de trabajar desde que estoy en política, que hace ahora unos 8 años, y al que me debo, me siento en deuda con mi municipio, porque mi municipio me duele y mi gente me duele, y a mi gente hay que resolverle los problemas, y eso solo se hace implicándose en política y estando ahí y no olvidando los orígenes de donde venimos. Gracias, Olivia. Muchas gracias por estar aquí en La Guadaña. Esperemos que tengamos suerte y que gane el cambio. Vamos a ver, porque o el cambio o el otro cambio. No hay más, no hay dos opciones. O un bloque u otro. O gana el PSOE o ganan todos los demás juntos. Gracias, Olivia, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Rudy, hasta la próxima.